Ya afinó instrumentos. Una vez que termine este encuentro, se suelta el aire popular. ¿Vale? Dale, por el tiempo. El número 10 es un intento. Adentro. Este muchacho está encargado de pasar el MVP del torneo. Uno más. La tiene Adolfo. ¿Con quién? Al número 8. ¿Busca con quién? Está desaparecido el Buches, ¿eh? No ha tocado balón. Buches, 1, 2, 3. Salan. El 8. 1, 2, 3. Adentro. Bonita jugada. El marcador se aprieta. El marcador se acerca. En el número 3, el toma Chapa. Ahí va el 3, hace una finta. No hay con quién. El 6. El 10. Hace intento, no consigue nada. Recupera. Chucho. El toma Chapa. Bueno, ahorita está representando el toma Chapa, pero ha jugado con este Chiquicundo. Y el número 2 hace una bonita colada. Está adentro. Dos puntos. Otra vez. Viene el Chiquicundo. Se nota que entraron un poquito frío estos muchachos. Tanto Machapa ya tenía casi un partido de preparación, de calentamiento. Algunos de ellos, así que Yucucundo está sufriendo esas consecuencias. Sale Adolfo, tira tres puntos. El marcador se vuelve a preparar. Qué bonito es el deporte de básquetbol. El muchacho que tiene talento hace ver facilito el deporte de básquetbol. Parece que es muy sencillo estar ahí, ¿sale? Mientras tanto, el número 3 se acerca, organiza. También dice yo puedo, el 3, pero en este caso no quiso la suerte. Así es esto. Sale, recupera Marcos. Marcos hacia adelante, hace un pase para el Buches. Buches, la media vuelta, no hay con quién. Sale del área. Otra vez organiza ese juego. Buches entra, pase para el 8. 1, 2, 3, entra. Ay, ay, ay. Recupera otra vez un segundo, pase para. Y se les escapa este balón. Así que hay una falta, dice el árbitro. Y si no hay una falta, sale. Balón para Otón Machapa. Disculpa, ¿marcaste falta, árbitro? ¿Marcaste falta? No, sale, gracias. Gracias, sale. El número 6, ¿con quién? Pasa por el 3. No, ahí se lo dejaron libre. Lo dejaron libre. Score en estos momentos. Ok. 14, Totoma Chapa. 14-9, Totoma Chapa. Sale, la tiene Buche. Adolfo, ¿o quién? La tiene Marcos. Una bonita colada. Y le roba el balón, más dicho, se les escurre el balón. Se les escurre el balón. 50 segundos por jugar este primer tiempo. Sale, la tiene Andrés, el número 2. ¿Hasta dónde? Una violación, ¿sale? Marca violación y balón para Yucucundo. La tienen muchas. Adolfo, organizando su juego. Distribuyendo a sus compañeros, dice, ven para acá. Ok, el 8, este muchacho. 1, 2, 3. Hace un tiro, no consigue nada, recupera. Yucucundo, 10 segundos para que tenga el primer tiempo. Buches, no consigue nada. Está entrando la desesperación, recupera Marcos. 1, 2. Dale, falta dos posibles. Sale. Dos posibles, sale. Foul número 2, correctísimo. Una vez que termine, que lance los dos disparos, termina el primer tiempo, ¿sale? Una vez de que esos dos disparos, termina el primer tiempo, ¿correcto? Score en estos momentos, 9, Yucucundo, sale, tiempo de árbitro. 10, Yucucundo. No, aún tenemos pila. Jale, recordemos, estamos dándole 8 minutos. Jale. Ok.
saca como chapa y corre tiempo estos últimos 8 minutos. En caso de que como chapa resulte ganador de este partido, iremos al segundo encuentro, ya que Yucucundo es campeón ganador. Adiós, como chapa. El número 6, el famoso Bolillo. Un pase filtrado, falta, ¿no? Falta número 0 de Yucucundo. Falta número 0 de Yucucundo, balón para Totomachapa. Bonita jugada ahí. Falta Yucucundo, 12. Dos posibles, ¿sale? Primer intento de este número 3. Primero, adentro, que se les está haciendo todas, ¿eh? Es la mismita que les está haciendo en el partido y se la están comiendo los muchachos azules. El segundo intento no consigue nada, pero recupera nuevamente Totomachapa. Recupera nuevamente Totomachapa. Toma su tiempo. El número 2 sabe que va ganando y es importantísimo consumir segundos cuando uno lleva ventaja. El número 10 entra, bonita colada, le saca el balón de allá y adentro. Bonita jugada, ¿eh? Se vio muy bien, se vio espectacular ese remate. Viene muchos, un poquito desesperados a muchos, pero sabemos que el partido puede cambiar en cualquier momento. Recupera otra vez Totomachapa, el 10 con quien 1, 2, 3, pinta, le saca el balón, recupera 2, el tiro, adentro. Y el marcador se está despegando un poquito. 10 minutos de tiempo corrido, 16 en total. Esperemos que termine completo y no se termine por uno claro, ¿sabes? Termina entregando el equipo de Yucucundo, número 0, Santa Colada, y le cometen falta. Paul, dos posibles. Paul, 2. Sale, 2 posibles para Yucucundo. Paul, el número 2. Y en este momento tenemos 4 saltas, 3 saltas para Totomachapa y 4 saltas para Yucucundo. Y el intento lo convierte. Ok, un punto para Yucucundo. Y el segundo intento. Viene este muchachón, camiseta número 0. Se intento. Lo convierte en el intento de la jugada. Y vemos que los 4 locales tienen la porra mayoritaria. ¿Vale? Por igual que Totomachapa, ahí trajo mucha porra, ya que son amigos de varios, son amigos de varios estos muchachos que son paisanos. 3 puntos, score, tenemos score. Estamos contando, jóvenes, ustedes sigan. Sí, 22. 22-12, sale tiempo. Seguimos con el cámara, ¿sale? Nos pasamos unos segundos porque estábamos contando acá, ¿sale? Inmediatamente. Me imagino que son los mismos, ¿verdad?